estaban aquí todos enterrados, mira. No dejé ni uno nomás la ollita, mira, de pico. ¿No viste que la bata es una ollita? Sí, un barril. ¿Eh? ¿Un barril? Míralo. ¡Oh! Así me lo llevé. Estaba nuevo. ¿Eh? Estaba nuevo el barril. ¿Esto qué es? Y aquí me llevé los vasos plateados. Ya me va ayudando. Una sobrina dice que se llevó todos los trastes. Sí. Aquí vivía Antonieta. Sí, aquí. Esto lo de arriba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué cosa? Lo de arriba. Morillos. Morillos. Uh-huh. Mira, así vivían antes. ¿Hace cuántos años? Pues dice mi mamá que nacía allá afuera en una casita de paja. Porque andaban tapándola. Oh. Y ya aquí, pues, tengo 58 años. ¿Aquí? Uh-huh. Aquí. Estaba bonita la casita. Sí, pero la teníamos bien agarrada y bien blanqueadita, pero sí. Es que esos hoyos se metieron dos y le robaron todo lo que dejamos cuando mi mamá se murió. Oh. Esos dos hoyos se metieron dos muchachos y que le llevaron todo el barranco. Todo se llevaron. Y mira, lo arruinaron. Sí, le hicieron dos hoyos, quitaron las tejas y pues mira, y con bandidos les llevaron todo lo que... ¿Y eso es bambú? No es carrizo, se dice. Oh, se ve como bambú. Uh-huh. Pero todavía están buenos. Pues sí. Mira, todos estos delices los dejamos llenos de cosas nuevas y nada. Se lo robaron. ¿Es son maletas? Sí. ¿Son maletas? Sí. Oh, my este God. Más bueno que lo que tiene Rula ya. Esas son maletas. Uh-huh. Se lo hubiera llevado a poco la herramienta. ¿Por qué no llevas el beliz para la herramienta? Sí, son maletas. Sí. Está más bueno que el de Fidel se está desplazando. Míralo, ¿verdad? ¿El de gordo que está macizo? Sí, está buena. Míralo. ¿A cuál? Ese. Las maletas. Ese. Mira, ese está más bueno. Mira, que el de Fidel también. Le dije al Esteban. Mira. No, está más bueno ese. Sí. Este, cálmate. Fíjate, lo verás, bájalo por acá. Ya va a ver el pinche diablo que va a decir que me envió un todo. No. Mira. Las puertas. Los pinches herramientas. Las puertas están bien. Aquí era como la sala. Esto era un cuartito. Mira las puertas. Se está cayendo la casita. Pero el techo se ve bien todavía. Miren. Esta era cama de la Antonieta. Acá afuera, allá hay otra casa que era de su hermano, se está cayendo también. Esta es la casita de afuera, miren. Está bonito aquí, todo verde. En otros lugares se están construyendo las casas porque todas las casas se están cayendo. ¡Ay, te la vas a llevar! No me lo voy a llevar con el estero, no te voy, pero no. Ay. Miren, está bien. Está bien, alto. La grass. Miren. Oh, my God. Se ve bien bonita la montaña de aquí. Miren. Se ve bien bonito. Tenemos que brincar eso porque no sale la puertita. Mira, hasta arriba está el pasto. ¿Está saliendo el
Tenemos que brincar eso. ¿Esta se viene a llevar hasta los belices? ¿Están más eso? Porque tiene herramienta en la lavadora tirada. ¿Sí? Oh. ¿Ah? Le digo que la herramienta la tiene tirada en la lavadora. ¿Verdad que se ve bien bonita? Sí. Uy, la pasa, ahí, que la... Yo también vi un baril, un chiquitito. Oh, sí, la vi. ¿Qué es esto? Sí. Vamos con el otro. Está bien alto, mira. Ya me cansa hasta acá. A los de allá me cansan hasta la cabeza. Oh. Oh. Aquí se ve de afuera. Y había más, ¿verdad? Más acá, ya se cayó todo. Mira, para el tartán. Y sí, mira, yo lo rompo si me cuelgo. Está bonito. Ay, Antonieta. Mira, las bolitas que es esta planta se le echa al caldo de pollo. ¿Sí? A las papas en caldo. Al asado que hago. Huele, el abuelo. Arroz blanco. Le echas esas bolitas. Y sale de cabrón. Mira, para acá no le quemaron la nieta. Está aquí más hasta arriba el. ¿Sí? Mira el pasto. Uy, le quemó más. Ay, no estás acá. Aquí vive tu hermano. Y por eso dijo que le... De esas me llevé unas matitas el otro día y ya me están prendiendo. Porque la de mi mamá es de aquí. Mira, de aquí donde está esto, allá le había dado mi pa. Ajá. Donde hizo su casa. Aquí en medio es para otro. Y de allí para allá, para el que le hablé ahorita. ¿Y por qué lo dividieron? Mi hermano, el que se murió, agarró el lote y del otro. Oh, y lo dividió. Miren, está bien grande. Se ve bien verde, bien bonito. Esta es otra casa. ¿De quién era esta casa? Del hermano, de un hermano más grande que Antonieta. Miren cómo andamos caminando. Cuidado. Miren. Uy, uy. Pero solo era este pedazo. Miren, Antonieta. Sí, está chiquita. Y él vivía allá. Sí, acá está el lavadero. Oh, en la roca. La roca, ahí está, ahí se ve. Ahí se ve la roca que lavaba ropa. Mira, esta es su casa. Ya nunca la miró. ¿Y su esposa? Está allá. Oh, ¿y sus hijos? También. ¿Tu sobrino? El otro día les hablé y les dije que ya no pidió nada. Y que para adentro tiene el candado. Tiene el candado a la puerta. Pero no se mira nada para adentro. Y ya se cayó todo lo de allá también. Sí, este es terreno de los papás de Antonieta, pero ya no están con nosotros. Ya nadie. Nadie. Ni de las casas, ¿sí? Tampoco. ¿Nadie? Aquí estamos en Vía Mar, Michoacán, todavía. Salitre, Michoacán. Está bien bonita aquí. Sí. Aquí se ve la casa que se está cayendo. Y la otra casita.
Pero todo este terreno eran de su familia. Está grandote. Xilitl, Michoacán. Ya, vamos concluyendo. Está bonito el árbol, si no se ve corto. ¿Dónde está el lavadero y la piedra? Sí, el lavadero.